Domingo 16 de septiembre de 2018. Libro de Isaías. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Está cerca el que me hace justicia. ¿Quién me va a procesar? Comparezcamos todos juntos. ¿Quién será mi adversario en el juicio? Que se acerque hasta mí. Sí, el Señor viene en mi ayuda. ¿Quién me va a condenar? Palabra de Dios. Salmo responsorial. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Me envolvía en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Epístola de Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin el alimento necesario, les dice: vayan en paz, caliéntense y coman, y no les da lo que necesita su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien puede objetar: uno tiene la fe y otro las obras. A ese habría que responderle: muéstrame si puedes tu fe sin las obras. Yo, en cambio, por medio de las obras, te mostraré mi fe. Palabra de Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros, alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús
dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: «Retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hermanos». Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo: «El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas de Evangelio de hoy, en la palabra que acabamos de compartir escuchamos: «¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?». Es una pregunta que resuena aún hoy en nuestra conciencia, la pregunta de sus discípulos, y es decisiva para nuestra identidad y nuestra misión. Solo si reconocemos a Jesús en su verdad, seremos capaces de mirar la verdad de nuestra condición humana y podremos dar nuestra aportación para la plena humanización de la sociedad. También hoy, queridos hermanos y hermanas, nuestra alegría es compartir esta fe y responder juntos al Señor Jesús: «Tú eres para nosotros el Cristo, el Hijo del Dios vivo». Nuestra alegría también es ir a contracorriente e ir más allá de la opinión corriente que, como entonces, no logra ver en Jesús más que a un profeta o un maestro. Nuestra alegría es reconocer en Él la presencia de Dios, el enviado del Padre, el Hijo que vino para ser instrumento de salvación para la humanidad. Esta profesión de fe, proclamada por Simón Pedro, es también para nosotros. La misma no representa solo el fundamento de nuestra salvación, sino también el camino a través del cual ella se realiza y la meta a la cual tiende. Hermanos, pensemos en todo lo que acabamos de escuchar hoy y ofrezcamos una vez más el domingo a nuestro Señor. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.